Hola, gente bonita de YouTube. Mi nombre es Bardo. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de los magos con muchos misiles arcanos debajo la manga. Ya lo saben, el mismísimo Ronin. Ronin es un esbirro con costo 8, 7 de ataque, 7 de defensa. Si hablamos de ventajas, una de sus ventajas es el control. Sus estadísticas es una de las cartas con mayor balance que te puedes imaginar dentro del juego. Puedes atacar o incluso defenderte de todos los hechizos de tu oponente. Incluso puedes hacer que tu oponente pierda 2-3 cartas para eliminar al mismísimo Ronin en el campo. Pero no solamente hace eso. Ronin tiene otro efecto que te puede ayudar, lo que es el tempo. Al momento que Ronin es destruido, te da 3 misiles cercanos, lo cual es una ventaja de mano. Y es una de las mejores cartas para ventaja de mano que te puedes imaginar dentro de todo el juego del Hearthstone. Bien, ya hemos hablado de sus ventajas, hablemos de sus desventajas dentro del juego. Hay 3 desventajas que tienes que tener en mente. La primera desventaja es que si te enfrentas con barajas tipo Face Hunter, lo que va a hacer tu oponente va a ignorar completamente al mismísimo Ronin, y lo cual va a ser una gran desventaja para ti. La segunda cosa que tienes que pensar es que es demasiado lento en ese sentido. ¿Por qué? Porque en cierto momento del duelo vas a tener que buscar una forma rápida de matar al mismísimo Ronin y obtener los 3 puntos de los 3 misiles arcanos a la mano. Porque, ponte un ejemplo, buscarás limpiar el campo con mayor rapidez. Y la única forma de que poder hacer esa forma es que enviar directamente al mismísimo Ronin, por ejemplo, con la serpiente que mata instantáneamente a cualquier esbirro que esté en el campo. Sí. Buscarás la forma más humillante de matar al mismísimo Ronin para obtener los 3 hechizos que te pueden ayudar. Bien, la tercera cosa, que es una de las cosas muy importantes que tienes que tener, es si tu oponente va a silenciar a Ronin, será una gran desventaja para ti, porque va a perder mucho tiempo. Si pierde tiempo, las posibilidades de uso para los hechizos se convierten en una gran desventaja para ti. Bien, hablemos de lo que es las barajas notables. Y una de las barajas notables es el mismísimo Tempo Mage. El Tempo Mage te posee 3 cartas muy útiles para usarlo con el Ronin al momento de que te den los 3 misiles arcanos. Una de esas cartas es Despertallamas. Despertallamas te permite hacer 2 puntos de daño cada vez que un hechizo es activado. Y como recuerden que el Tempo Mage es una baraja que se enfoca con hechizos de bajo costo, te permitirá hacer una mayor sinergia dentro de esa baraja. Bien, si activas esos 3 hechizos, haces una aproximación entre 15 puntos de daño, puedes hasta limpiar el campo o hasta incluso hacer daño directo a la cara de tu oponente. Bonito, ¿verdad? Es una de las cosas muy hermosas que te puedes imaginar con el Despertallamas. Otra de las cosas otra de las cartas, mejor dicho, del mismo Tempo Mage es el Draco Azul. Aunque muchas cartas que te aumenten un punto de hechizo son útiles con los mismos misiles arcanos, pueden ayudar en gran parte al mismísimo control de campo. Por ejemplo, aumentar un punto de daño adicional, y ese punto de daño adicional te puede ayudar a matar un esbirro adicional que tenga un punto de daño, por ejemplo. Puede ayudar en bastante, pero no mucho como comparado con el mismísimo Despertallamas. Bien, hablemos de la tercera carta, que es la Vermis. La Vermis, junto con Ronin, se convierte en una de las cartas muy agresivas que te puedes imaginar. 3 cartas que del mismísimo misiles arcanos, si son activados enfrente de la mismísima Vermis, se convierte en un esbirro de 4-3. Para aquellas personas que no lo saben, la Vermis gana un punto de ataque por cada hechizo que es activado. Sí, es activado, lo cual se convierte en una de las mejores cartas de presencia y convertirá en una mayor amenaza para tu oponente. Bien, ahora hablemos de la segunda baraja notable, que es la baraja de Maligos. Maligos es deck, se enfoca mucho en lo que es el autocontrol en el campo y preparar la mano para cuando el momento de invocar a este mismísimo Maligos sea exitoso. Al momento de que invoques a Ronin, se cumple su función principal, controlar el campo. Cuando es destruido, te da la posibilidad de tener los 3 misiles cercanos y preparar tu mano para que Maligos caiga al campo. Bien, ya hablamos de esta baraja y es gran utilidad, si te puedo decir. Ahora hablamos de una de las cartas muy notables, que es Antonidas. Antonidas, como habíamos hablado en el video pasado, da una bolita de fuego cada vez que se activa un hechizo.
Lo cual en cierto punto se convierte como el mejor amigo del mismísimo Ronnie. Porque si invocas a Ronnie primero, te lo destruye en el siguiente turno. Y lo invocas al mismo Antonidas. Antonidas activa los tres hechizos, te da tres boletas de fuego. Y si esos misiles cercanos atacan directamente a la cara, tenían más posibilidades de hacer usar los tres boletas de fuego en el siguiente turno y tener más posibilidades de vencer en el duelo. En serio, en pocas palabras, son como mejores amigos estas dos cartas. Bien, ya hemos hablado de todas las cartas. Ahora hablemos, por último, de las arenas. En las arenas, si te encuentras con Ronnie y me preguntan cuál es bueno en la arena, se le puede decir, la respuesta es sí. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. En las arenas hay dos factores principales que vas a tener en mente. Uno, la mayor parte del tiempo vas a tener que construir una baraja de costo 3, 2, hasta inclusive 4. Y la mayoría de todos esos esbirros poseen un bajo poder de aguante. Posiblemente uno, dos, hasta inclusive tres, rara vez. Lo cual, este mismísimo Ronnie se convierte en una de las presencias más notables en el campo, lo cual te permitirá limpiar rápidamente el campo con facilidad. Y la otra cosa que tienes que pensar también es que en las arenas no hay muchos hechizos que puedas escoger. En pocas palabras, vas a tener que terminar teniendo dos, tres, rara vez cinco, seis hechizos para poder tener una reserva, pero cuando Ronnie muere, te dará esos tres hechizos necesarios para poder limpiar el campo con mayor rapidez. Bien, espero que les haya gustado este video. Manitos arriba y nos vemos para la próxima.